final yo lo que quería comentar es, independientemente de todo, también para un poquito sentar las bases, porque empezamos todos tal vez muy emocionados a hablar de cientos de temas que podrían implicar la reforma. Realmente esta reforma a lo que se traduce básicamente es a eso, pero no toca los puntos importantes, por ejemplo, del tema sindical. Y diste con la clave, tú lo mencionaste perfectamente bien, transparencia. ¿Qué es lo que sucede con los sindicatos? Pues que los sindicatos realmente no están sujetos a que el gobierno federal pueda entrar, revisarlos y, por supuesto, ni siquiera en el tema de Hacienda Federal, por ejemplo, no tiene la facultad para poder pedirle que rindan cuentas. ¿Por qué el sindicato realmente no fue el tema con el Bester Gordillo? Pues porque realmente no se pueden meter a las tripas del sindicato, las Por acusaciones. esta autonomía que Sí, se libertad sindical. que permanece Eso intocable, ¿no? permanece. El tema es eso, que como bien lo dijiste, es una maquilladita. Sí, es una maquilladita. ¿Por qué? Porque donde está verdaderamente el problema no le quisimos entrar, que es verdaderamente eso. Claro, eso violaría la autonomía sindical, pues por supuesto, porque imagínate qué sindicato va a permitir que entren a revisarle sus cuentas, así de sencillo. No hubo un esfuerzo alguna vez en el sexenio de Vicente Fox, en el que los sacaba de ese apartado de exención respecto del impuesto sobre la renta y les decía, vamos a que declares tu impuesto sobre la renta. No, imagínate, le dijeron, señor, no se equivoque. En el momento en que nosotros tengamos que rendirle cuentas al fisco, en ese momento se le va a paralizar Desaparece. el país. Y simplemente eso se echó para atrás y se acabó. Jamás se ha tocado ni se volverá a tocar el tema de las cuentas de los sindicatos. ¿Cómo la